Acabamos de actualizar nuestra página de TikTok de parte de todos nosotros aquí en Es para Todos. Muchas gracias por su sintonía. Ponemos 300 a joderte. 300 colones, dice entonces que vale la puerta número 3. Mucha atención. Ahí está. No sabemos qué hay detrás de cada una, pero sí sabemos que ese es el costo que tienen en dinero, porque el público lo ha definido. Don Juan Carlos, pase adelante. A continuación, tiene puerta 1 que vale 500, la puerta 2 vale 400 y la puerta 3 vale 300. No sabemos qué tiene cada una atrás, pero usted va a elegir una puerta ahorita. Quiero la número 1. ¿La número 1 quiere? Vamos a ubicarnos aquí por la número 1. Ni siquiera le voy a ofrecer, don Juan Carlos, 500 colones o la 1. La puerta. Más de 500 no le puedo ofrecer. 500 o la 1. Decídete, decídete, Juan Carlos, decídete, decídete, Juan Carlos. Ha llegado el momento de tomar su decisión. Ponga su mano en el pecho y diga con el corazón. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién se va a llevar? ¡Sí! ¡Quiere la puerta! ¡Atención! ¡La abrimos! ¡Sí! ¿Seguro que no quiere 500 colones? No, la puerta. ¡La abrimos! ¡Sí! ¡Juan Firpo! ¡Atención! ¡Se abre la puerta número 1! ¡Y Juan Carlos se lleva un mini componente! ¡Felicidades, Juan Carlos! Está valorado en más de 3.000 colones este precioso mini componente que le estamos entregando a Juan Carlos. Fuerte aplauso y fanfarria. Don Marcos, venga mi buen amigo. Ah, doña Margarita. Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar. Te voy a contar un cuento. ¿Cuál puerta quiere usted, Margarita? Quiero la 2. La 2. Usted quiere la 2 y venga para acá. La 2 vale 400 colones. La 2 quiero. Vale. Aquí el público definió de que solo vale 400 colones. ¿Lo podemos sentar, Carlitos? 400 colones. O sea que yo no le puedo ofrecer ni más ni menos que 400 colones porque el público dijo que 400 colones valía. ¿Qué dice usted? ¿El pisto o la puerta? La puerta. ¿Segura? Sí, la puerta. ¿Qué dice el público? ¿Oyó lo que dijo el público? La puerta. No, pero ¿oyó lo que dijo el público? El público dijo así. Eso fue. ¿Usted qué dice? La puerta. Piénselo bien. La puerta. Ya se ganó una cocina, ¿verdad? La puerta. No, ya se ganó una cocina, ¿verdad? Sí. Ya la tiene en casa. ¿La cocina está segura? Sí. ¿Está segura que quiere lo que está aquí atrás? Mire, lo que está aquí atrás le va a servir mucho para la cocina que ya tiene. La puerta. ¿Quiere la puerta? La puerta. ¿Qué dice el público? Vale 400 colones, nada más. La puerta. ¿Segura? ¡La abrimos! ¿Estás segura, doña Margarita? Sí. Mire, ¿por qué no le preguntamos allá, cómo, don Jorge, verdad? A ver, si podemos allá, don Jorge. ¿Qué dice usted, la puerta o el pisto? ¿La puerta? ¿De plano? ¿Y usted qué dice? La puerta. Mire, es algo que le va a servir mucho para la cocina, doña Margarita. La puerta. ¿Segura que quiere el pisto o la puerta? La puerta. ¡La abrimos! ¡Fanfarria! ¡Se abre la puerta número 2! ¡Digan, doña Margarita, ¿en serio lo quiere? ¿Cómo? Y no me había dicho que la puerta. ¡El dinero! ¿Qué dice don Jorge por allá? ¿Cómo?
Los 400. ¿Y ahora, y usted qué dice? Está bien. ¿Segura que no quiere que pase don Marcos antes? Los 400. Los 400 quiere. Atención, me hacen un cheque por 400 colones. Desde el momento que usted lo toque, Margarita pierde absolutamente todo lo que está ahí. Mucha atención. Se acerca. Ay. Se lleva los 400 colones, doña Margarita. ¿Por qué me hace esto? Si ya tiene la cocina, usted necesitaba lo que estaba aquí. ¿Por qué lo cambió por 400 colones? ¿Dónde va a conseguir usted la oportunidad de llevarse un cuchillo más bonito que este? Y viene con todo. Y viene con todo y la tabla para cortar rábanos. Y usted lo desperdició. Bueno. Sereno, Moreno. Sereno, ¿qué pasó? Vaya, gracias, gracias, amiguito. Por un ratito me asustó, se lo juro. Bueno, y ahora viene don Marcos y vamos a recibir a don Marcos por aquí con otro fuerte aplauso del público. Don Marcos, ubíquese por acá. El público dijo que esta puerta valía 300. Sí, 300. Yo no le puedo ofrecer ni más ni menos que lo que el público dijo, 300. La puerta. ¿La quiere, la puerta? Puerta. ¿Qué dice el público? ¿Usted les entendió algo? Un poco, pero dijeron la puerta. ¿Qué se hizo su señora? ¿Dónde está? La puerta. ¿Su señora qué se hizo? ¿Dónde está su señora? Allá, del otro lado. Doña... ¿Cómo es que se llama? A Cristina. Doña Cristina, ¿qué hacemos? ¿El pisto o la puerta? ¿La puerta? ¿Cómo? La puerta, dice. Le dice la puerta, doña Cristina. La puerta, mire, ¿sabe qué? Si quiere, doña Cristina, como yo no le oigo, si usted quiere la puerta, hágale así. Y si quiere el pisto, hágale así. La puerta quiere, ¿seguro? La puerta, sí. ¿Segurísimo? ¿Está seguro? Sí, la puerta. ¿Segurísimo? La puerta. ¿No se va a arrepentir después? Okay. 300 colones. La puerta. Ya ganaron 200 en Maicena Durgé, eso haría 500 colones. La puerta. ¿No quiere seguro llevarse el premio que está aquí atrás? El premio que está adentro, quiere. Ah, ¿quiere la puerta? El premio que está en la... ¿No quiere el pisto? No, la puerta. La puerta quiere. ¡La abrimos! ¡Fanfarria! Atención, don Marcos, póngase por aquí. No quiere el pisto. Se abre la puerta número 3 y don Marcos se lleva un televisor. ¿Contento, don Marcos? Feliz, contento. Muy, pero muy feliz. Muy feliz. Ah, ¿contenta, doña Cristina? Si está contenta, como no, hágame una sonrisa así de oreja a oreja. Gracias, fuerte aplauso y fanfarria. Ya hallaron el tesoro. De inmediato nos vamos entonces hasta la ubicación donde se encuentra Charlie para decirle, Charlie, todo el domingo. Primera búsqueda acuática que tenemos pues en el domingo. Todos creo que estamos un poco empapados, pero con el mejor deseo de acompañarlo. Desde San Felipe, cerca de San Bartolo, pues nosotros nos encontramos con José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estuvo esa búsqueda? Ah, pues estuvo buena, aunque acabo de salir nomás ahí y pues me encontré con... Pues, a buscarlo justo el televisor. Sí, yo sabía que lo iba a encontrar. ¿Cuántos de tus compañeros te ayudaron? Solamente pues solo con él andaba. ¿Solo ustedes dos? Sí. Yo le dije a él, solamente a traerlo, vamos a ir y... ¿Tú vives aquí? Ah. Sí, aquí, ahí enfrente vivo. Él se quedó con la tusa, dice. Ok, queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó desde este lugar. Este es domingo para todos, pues transmitiendo lo que es una búsqueda del tesoro. Agradecemos a las personas pues, que se empaparon con nosotros acá. Vamos a tratar de caminar un poquito y agradecerles pues nuevamente a cada una de las personas. Por mi parte eso ha sido todo. No me resta más que agradecerles la compañía que nos prestaron en otra búsqueda del tesoro. Créanme, gente como ustedes es difícil de hallar. Son gente muy especial. Gracias por ese calor que nos transmiten domingo a domingo. Nos sentimos muy felices de ser recibidos de la mejor manera en cualquiera de los lugares que hemos llegado hasta el momento. Gracias, este puede ser uno de los lugares que en los próximos 3 meses tenga otra búsqueda del tesoro. Desde cada día deseamos a toda la gente de El Salvador, Guatemala,
hasta donde llegamos, pues que la próxima semana que viene Dios les ayude pues, a trabajar de la mejor manera. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Un servidor les dice muchas gracias con toda esta gente que nos acompaña desde acá, desde San Felipe. Vamos a despedir la torre y agradecerles a cada uno. Mucha, mucha gente está. Daniel, Michel Cumplida, alegría traído a San Felipe. Vamos entonces a retomar hasta los estudios de Canal 2. Todo el domingo, Daniel. Gracias, Charlie. Con domingo para todos. Fuerte aplauso para toda la gente en San Felipe. Y atención, porque Charlie, desde San Felipe, parte de inmediato al aeropuerto a recibir a, ya saben quién. ¿A quién? No, no, no es a usted. ¡Qué bárbaro! Por partida doble. No se sabe quién de los tres es quién. Por el momento, lo único que le podemos contar es que a continuación vamos a hacer el sorteo de los cupones mágicos de Maggie y usted se puede ganar una casa en unos segundos.